¿Qué tal, señores? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Fijaros en lo que Red Bull nos ha traído para este fin de semana. Vamos a ver a ver si no van a ganar incluso más de dos décimas ¿eh? con estas mejoras. Bueno, lo más sorprendente, ¿no? Lo más llamativo de este monoplaza. Para empezar, ha desaparecido el canal. Ya no hay ningún tipo de canal, ni en la tapa motor, ni en ninguna parte del monoplaza, ¿no? De esta nueva especificación del RB19. Y ya no solamente eso, una de las cosas, bueno, pues importantes, sino también el tema de la refrigeración. Señores, ahora mismo imagino que estaréis viendo una fotografía con las tres SPEC que de momento ha usado el equipo Red Bull en este 2023. Como estáis viendo en la parte final, estamos viendo pues básicamente la especificación inicial ¿No? de esta temporada 2023. La versión número 2, ¿en qué Gran Premio se sitúa? En el Gran Premio de Bakú, ¿vale? Ya vimos esta especie de actualización, sí, vaya que le hacía el equipo Red Bull al RB19. Veíamos cómo bueno, pues lo que intentaban era reducir un poco, ¿no? La boca de entrada y ensancharla, ¿no? Para, bueno, pues crear un conducto de refrigeración lo más eficiente posible no y de hecho ya han llegado a esta última de momento versión no la versión 3.0 en el cual sigue yendo por esta misma filosofía pero muchísimo más al extremo no vuelven a recortar muchísimo más la boca de entrada no pero a su vez lo que intentan hacer es asancharla ahí se puede ver es que de verdad la comparativa entre la versión 3 y la versión inicial es un auténtico canteo, ¿eh? O sea, una vez más podríamos decir, ¿no? Que lo ha vuelto a hacer Adrian Newey, ¿no? Como te comento, a ver si no van a ser al final más de dos décimas lo que va a ganar el equipo Red Bull, ¿eh? Y por supuesto que Max el otro día tenía, tenía bastante razón cuando dijo, oye, que, que no, que no es coña, ¿eh? Que no estoy bromeando, que vamos a traer muchísimas, muchísimas actualizaciones a este fin de semana, y efectivamente. Vamos a ir, chicos, checas con lo último de Sergio Pérez Va a hablar un poquito sobre lo de este fin de semana Y además también, bueno, pues ha querido Olvidarse directamente, ¿no? De todos estos rumores, de todas estas afirmaciones Que están insinuando, que están diciendo que como, que como no lo hagas del todo bien Cuidadito con Ricciardo, oye, ¿qué te parece Ricciardo que haya fichado por Alfa Tauri? ¿Crees que a lo mejor te puede amenazar el asiento Del equipo Red Bull? A esto, según también ha Respondido Sergio Pérez, así que Vamos a comenzar con su declaración, dice Sé que me he quedado corto en la clasificación En ocasiones esta temporada, así que mi que tiene que ser, bueno, pues tener un sábado exitoso. Sé que tengo ritmo de carrera los domingos y un coche increíble que debería estar en el podio todos los fines de semana. He estado en Milton Case trabajando duro con mi equipo para mejorar. El punto importante, interesante, y qué es lo que opina sobre Daniel Riquierdo, ¿no? Vamos a escucharle. Por mi parte, pues realmente no cambia nada, porque como dije, yo conduzco para Red Bull. No solo está Daniel por ahí, hay varios chicos, insinuando que obviamente no es solamente Daniel Riquierdo quien le rentaría, obvio, ocupar su asiento en, este, en esta ocasión, ¿no? De hecho aquí lo especifica. A continuación dice a más de la mitad de la parrilla le encantaría conducir para Red Bull, así que no cambia nada. E igualmente parece que Daniel podría estar siendo llevado al máximo, ya sabes, conduciendo para Alfa Tauri el próximo año. Son el coche más lento de la parrilla en este momento, el equipo Alfa Tauri se refiere checo. Creo que obviamente Daniel llevará mucha experiencia y Daniel ha estado soñando con muchas cosas diferentes. Ciertamente sigue siendo un gran piloto, así que creo que aportaría mucho conocimiento al equipo ha dejado más que claro que el tema de que bueno, de que Daniel Ricciardo se haya subido en el coche inferior del equipo Red Bull, al piloto mexicano no le cambia, o sea, no ha dormido peor, la verdad, después de que se haya enterado de que Daniel Ricciardo regresa a la Fórmula 1 y curiosamente, para nada curioso, evidentemente, al equipo inferior del equipo Red Bull, ¿no? Tiene toda la razón Sergio Pérez, o sea, no es solamente Ricciardo, a más de la mitad de la parrilla claro que le encantaría, ¿no? conquistar, conseguir ese asiento del equipo Red Bull. La cuestión es que la partida inicial es cierto que Daniel puede ser que parta con un poco más de ventaja porque Daniel ya está en la propia estructura no en la propia familia del equipo Red Bull Pero bueno señores esto muchas veces nos lo quieren vender así y de verdad que sí muchas veces es cierto que eso se acaba haciendo por eso al final nos lo vende pero realmente por ejemplo si se pusiese a tiro y en otra circunstancia cualquier otro piloto de cualquier otra escudería ya te digo yo que el equipo Red Bull no se fijaría tanto no de hecho tenemos el ejemplo de Sergio Pérez en su academia en su programa de jóvenes pilotos de alfa tauri de toro rosso como lo queráis llamar no pero bueno es cierto sinceramente que daniel desde ese punto de vista que es el actual que es el de la realidad sí que es cierto que puede llegar a partir con un poco más de ventaja porque ya está directamente en la familia del equipo red bull pero realmente no es una presión extra ni una presión un tanto más incómoda quizás si es que ya sé no que casi pues eso, más de la mitad de la parrilla le encantaría tener mi asiento en la Fórmula 1. Interesante lo que opina Max Verstappen sobre Daniel Ricciardo, ¿eh? No le importaría ni muchísimo menos olvidarse de Checo. Sí, sí, olvidarse de Checo y ser de nuevo, ¿no? Compañero de Daniel Ricciardo. Esto es lo que dice Max Verstappen. Ya hablé bastante con Daniel la semana pasada y vi que está muy emocionado y entusiasmado, incluso después eh, de bueno, pues de haber conducido nuestro coche, ¿no? En las pruebas, en el test de Silverstone, ¿no? Es genial tenerlo de vuelta en la parrilla y en la familia. Por otro lado, también soy amigo de Nick y me entristece verlo partir, pero lamentablemente así es este mundo. Siempre miramos hacia adelante y ahora tenemos otra oportunidad con Daniel. Creo que está listo para volver y sería bueno tenerlo como compañero de equipo nuevamente. Nunca quise que se fuera, está todo abierto. Esta es la declaración de Max Verstappen. ¿Qué queréis que os diga, no? Yo estoy sinceramente flipando. Ok, ya sabemos que a Max Verstappen el tema de faltas de respeto le da bastante igual, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, fueses el compañero de equipo de Max Verstappen, y no, no me refiero a Sergio Pérez, eh, imagínate que eres tú literal, como te llames, como te apellides y como tú seas enteramente, ¿no? Hermano, y estás viendo que otro pibe que ya estuvo con... Actual compañero de equipo, que en este caso es Max Verstappen, ha regresado de nuevo a la Fórmula 1 después de unas dos últimas temporadas bastante, bastante paupérrimas, sinceramente. A ver qué es lo que puede hacer el pobre Ricciardo este final de temporada con un Alfa Tauri. Y aún así, como te digo, tú. A pesar de haber tenido momentos complicados estas últimas carreras, has ganado dos grandes premios de todas formas ¿eh? y también has hecho bastantes bastantes puntos. Actualmente estás como el segundo mejor clasificado en el mundial de pilotos y te enteras que tu actual compañero de equipo está diciendo que para nada le importaría volver a formar pareja con. Daniel Ricciardo, ¿no? Con este, bueno, pues tercer piloto que entraría en escena, ¿no? En este caso, sinceramente, un poco falta de respeto, sí que es, la verdad, porque, hostia, no me jodas, hermano, es que ni siquiera me he ido, de hecho, voy a acabar 2023 siendo ya Sergio Pérez, ¿vale? Todavía no me he ido, voy a acabar 2023, de hecho, voy a acabar el próximo año también, 2024, siendo tu compañero de equipo, y un año, o sea, justo, bueno, justo, realmente, si echamos cuentas, un año y medio más o menos antes de que. Como, como vamos, como mínimo me vaya del equipo Red Bull, que es cuando se le acabaría el contrato, ¿no? A finales de la próxima temporada. Ya me estás matando, ya me estás echando, ya me estás dando por culo, hermano, y ya estás, oye, oh yeah, pues eh, tirándolas, ¿no? Insinuando que no te importaría. Bueno, insinuando, es que directamente lo has dicho, Max. Sería bueno tenerlo como compañero de equipo nuevamente. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero si era muy malo, Sergio. Pero si era muy malo, Sergio. ¿Por qué quieres tener.? A... O sea, ¿por qué quieres tener. A Riquiardo es incluso más malo que Sergio Pérez o es simplemente por la amistad. Hostia, pero qué te crees que no te va a querer poner las cosas complicadas Riquiardo a ti por muy colega que sea suyo. No sé, chavales, simplemente para intentar un poco entender sinceramente, ¿por qué le rentaría ¿no? a Max Verstappen volver a ser compañero de equipo de Daniel Ricciardo? A ver si es que no está tan cómodo con Sergio, a ver si es que no va a ser tan malo como, como dice que es o como insinúan que es. No lo sé, no lo sé. También te digo eh que el propio Ricciardo también está como loco eh por ojalá y volver a subir al equipo Red Bull. Sabe que el camino más corto es pues este, ¿no? Estando por pasando, mejor dicho, por el equipo inferior, en esta ocasión Alfa Tauri, a ver cómo se denomina la próxima temporada. De momento todavía se llama Alfa Tauri. El próximo año también intentará hacer la mejora actuación posible y ya cuando tu contrato de ese próximo supuesto año se termine y el contrato de Sergio Pérez se termine, si es que antes no se ha renovado, pues ahí entonces se sentarían ¿no? a hablar seguramente con Checo, con Daniel y bueno ya estudiarían cuál sería la mejor opción. Pero él tiene entre ceja y ceja regresar al equipo Red Bull. Por supuesto, ese era mi deseo. Pero creo que también hay que ser realista en algún momento y decir, bueno, si quiero volver a, digamos, un asiento de Red Bull, digamos, ¿eh? así como el que no cree la cosa y por poner un ejemplo al asiento del equipo Red Bull, entonces va a tomar un poco de proceso y un camino. Y esto, para mí, es el mejor camino en este momento. Y también hace seis meses probablemente no estaba en un lugar para saltar en una oportunidad como esta. Pero ha sido el lujo del tiempo ahora donde me he enamorado de nuevo. Siento que he vuelto a ser yo mismo, probablemente también en un entorno... ¿Qué me da? Mucha nostalgia. Hombre, realmente sí, prácticamente por así decirlo, debutó en la Fórmula 1 con el equipo Toro Rosso, ¿no? Esto no es cierto, realmente fue con HRT, si no me equivoco, creo que el otro día os dije que sí que debutó con, eh, con Toro Rosso, me equivoqué, justo un año anterior, eh, si no me equivoco, pues eso, ¿no? Debutó en Fórmula 1 con el equipo HRT y fue a la siguiente temporada cuando ya firma definitivamente por el equipo Toro Rosso. Más o menos me puedo imaginar cómo se siente Daniel, ¿no? Como si fuese una segunda vida, porque por así decirlo, ha hecho como un reset. ¿No? Mm, venga, va, vamos a de que, de que olvidar esta primera etapa en Fórmula 1. Vamos a empezar una segunda etapa en la Fórmula 1 y más o menos, ¿no? La vamos a empezar como, pues eso, ¿no? Más o menos mi inicio de carrera deportiva de la Fórmula 1 en su día con Toro Rosso y ahí fue cuando empecé a crecer, ¿no? Bueno, pues. He tomado ahora un tiempecillo de descanso, 6, 7, 8 meses y ahora volvemos de nuevo, ¿no? A Toro Rosso, la que a día de hoy se llama Alfa Tauri para intentar lo mismo que intentabas, ¿no? En aquel momento, ir a hacer una buena labor para, bueno, pues que te ascendiesen, ¿no? Ascendiesen al equipo top, ¿no? Al equipo principal. Vamos a ver qué tal se le da en esta segunda etapa, en esta segunda vida a Daniel Ricciardo aquí en la Fórmula 1.